Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero Ken Benjue, Zhang, Cristia, Esin Cruz. En el programa de hoy tenemos a una invitada especial, una asidua ya al programa, tanto ella como las diferentes organizaciones con las que trabaja y a las que representa. Es Trifonia Melibea Obono. Hoy nos viene a hablar sobre un informe que se va a presentar el miércoles y al que invitamos absolutamente a todo el mundo, especialmente a aquella gente que está a favor de la democracia en Guinea Ecuatorial, la igualdad y los derechos humanos. Esto el día 17 de mayo a las 12 de la tarde se presenta un informe que se llama Estamos solas en el mundo. Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las minorías sexuales, la comunidad LGBTIQ+, de Guinea Ecuatorial. Esto se va a presentar en la Plaza de la Castellana, número 46 de Madrid, a las 12 de la tarde. Es un informe que se ha llevado a cabo con diferentes grupos como es Somos Parte del Mundo, EG Justice, así como también la Comisión de Juristas de Guinea Ecuatorial. Bueno, entonces en este programa de hoy lo que queríamos hacer primero de todos es animar a todas y todes y todos a participar. Los que puedan, que estéis en Madrid, a participar en la presentación de este informe y la charla que se va a llevar a cabo en la Plaza de la Castellana. Y segundo, interesaros por las circunstancias de la violación de los derechos humanos hacia esta comunidad que, como siempre decimos, desde nuestro punto de vista, tanto personal como profesional, es la comunidad que ve sus derechos humanos más minguados, más violados en Guinea Ecuatorial y en cualquier otra parte del mundo. Bienvenida a La Llave, Melibea, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por invitarme y por formar parte de ese proyecto tan interesante, ¿no?, que es La Llave. A ver si consigo también abrir alguna puerta con esa llave. Es la intención. La intención es realmente presentar cuáles son las problemáticas y lo más importante, creo, como vamos a hacer hoy en esta entrevista, es siempre sugerir cuáles son las soluciones, ¿no? De ahí el nombre de la llave. Primero de todo, para aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Trifonia Melibea Obono? Bueno, yo soy guineoecuatoriana de Murcia. A veces suelo presentarme como murciana de Guinea. Yo me formé en la Universidad de Murcia. Me siento parte de allá, parte de esa comunidad autónoma. Me gusta la forma de comer de allí, la forma de hablar. Y también soy de Guinea Ecuatorial. Principal es la escritura. A mí me gusta escribir. Escribí sobre disidencias, escribí sobre resiliencias, escribí sobre igualdad y escribí sobre la no discriminación. Es decir, yo tengo 7 libros publicados y todos tienen ese enfoque, ¿no? El enfoque de la lucha por las conquistas, ¿no? La guerra de conquistas del siglo XXI y que, digamos que aunque el mundo está avanzando a una velocidad que a mucha gente le gusta, pues Guinea Ecuatorial no está avanzando mucho. Entonces, pues nos corresponde, tenemos la responsabilidad de trabajar por un país más libre, más abierto, más tolerante y con menos manifestaciones de odio hacia ciertos grupos, que es el caso de la población homosexual de Guinea Ecuatorial, que a diario sufre ataques de odio. Se vive mucha intolerancia en el país y por esa razón hemos confeccionado un informe. Creemos que es importante publicar informes
Llevamos desde el 2019 publicando informes, ya van cuatro, porque creemos que en algún momento se tiene que legislar en Guinea Ecuatorial, y cuando se vaya a legislar, que no exista la excusa de, oye, que no sabemos nada de ese grupo, de esa población clave, ¿no? Como nos identifica. ¿Puedo preguntarte, Melibea? No, has dicho algo que creo que es importante hacer hincapié, ¿no? Has dicho que en muchas partes del mundo se está avanzando, si se puede decir avanzando, aunque sea a pasos lentos, pero se está avanzando en cuanto la legislación, en cuanto la aceptación, la visualización y la protección de los derechos de esta comunidad en particular, ¿no? Pero de hecho en Guinea Ecuatorial, si recuerdo bien, cuando hice un programa con Gonzalo Abá, de Somos Parte del Mundo, parece que en Guinea Ecuatorial no es que estemos avanzando, sino que vamos para atrás, ¿no? En cuanto a legislación, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a querer esconder que esto realmente está pasando y que esto realmente es parte de... O sea, que las personas y las experiencias amorosas y sexuales de las personas es parte de la sociedad guineoecuatoriana, ¿no? No es algo que se puede negar que esté allí, ¿no? Sí, yo no sé si realmente estamos retrocediendo. Para retroceder, primero hay que dar un paso hacia adelante. El problema que encuentro en el caso de las minorías sexuales en Guinea es la visibilidad. Es decir, el problema existía, a nivel institucional se sostenía el discurso de que Guinea es un país libre de homosexuales, hasta que, digamos, que un grupo empezó a trabajar y empezó a visibilizar esos problemas. Ahora, como los poderes públicos no quieren actuar para que la situación mejore, lo que están haciendo es invisibilizar. Lo que se está llevando a cabo es una represión selectiva hacia las personas defensoras de derechos humanos que están trabajando para visibilizar la inseguridad jurídica que afecta el día a día de las personas homosexuales en Guinea. No por hablar de retroceso. Se retrocede cuando se da un paso. Por ejemplo, hace unos meses se habló de Uganda, que el gobierno ugandés había anunciado que se iba a promulgar una ley draconiana en materia de LGTBIQ+, y todo el mundo asustado, ¿no? Es que lo que estaba haciendo el gobierno ugandés era documentar lo que en la práctica ya se estaba haciendo, porque gran parte del contenido de esa normativa se está aplicando en Guinea. O sea que realmente... Si Guinea puede aprobar una normativa hoy en la que se prohíbe, se admite que cualquiera puede denunciar a una persona homosexual por ser... Que cualquiera puede, eso se está haciendo. Cualquier persona en Guinea puede irse a la comisaría y decir: mi vecino es homosexual, aparece la policía y te detiene. Pero eso es importante. Sí. O sea, que básicamente lo que están haciendo en el caso de Uganda, parecía que Ghana también estaba yendo hacia eso, es simplemente poner un marco legal a algo que ya se está haciendo fuera del marco legal, ¿no? Porque también han firmado, era una de las preguntas que tenía para ti hoy, que si hay un marco legal existente que proteja los derechos del colectivo. En Guinea Ecuatorial son dos los marcos legales que rigen nuestras vidas. A un lado están los poderes públicos, está la ley de pagos y maleantes del 54, está el decreto del orden público, que se hace en los 80, después del golpe de Estado de Obiang. Y luego, hace poco, se aprobó un nuevo código, a ver, voy a las recomendaciones, un nuevo código penal que no incluye penas para personas LGTBIQ+. Eso es lo que consta en el papel. En la práctica, no se está respetando nada de eso. Incluso el nuevo Código Penal prohíbe la discriminación laboral por razones de orientación sexoafectiva, lo que significa que de alguna manera se está reconociendo que sí, desde el momento en que la ley prohíbe un modelo de discriminación es porque reconoce que existe. Pero a pesar de que existe un Código Penal bastante reformado, bastante moderno, a pesar de que la Constitución prohíbe la discriminación por razones
por razones de género, por razones de sexo, por la razón que sea, a pesar de que Guinea Ecuatorial ha ratificado la Convención contra la Tortura, a pesar de que existe una ley vigente en Guinea Ecuatorial que prohíbe la tortura, las redadas que se llevan a cabo en Malabo, en Bata, en Mongomo, contra la población homosexual se llevan día a día, se llevan a cabo día a día. De hecho, entre las recomendaciones que incluimos aquí, uh-huh, está la de que el gobierno ordene expresamente que la dejen de aplicar la ley de vagos y maleantes y el decreto del orden público, uh-huh, que ya no están vigentes esas normas. Es decir, que el gobierno le diga a sus agentes: señores, señoras, ya no podéis seguir deteniendo a las personas homosexuales porque no está penalizado. Hay que el gobierno haga eso. Hay que recordar, ¿no, Melibea, que esa ley de maleantes de la que estamos hablando, del 54, es una ley franquista, una ley que estaba durante la colonia española, mientras España estaba bajo la dictadura de Franco, ¿no? Que parece increíble que en el siglo XXI y en el año 2023 estemos aún a día de hoy implementando una ley franquista. Pero bueno, creo que será el porqué de nuestra cultura y de nuestra forma de ser, creo que será una de las preguntas que quiero que desiles un poquito más tarde en esta entrevista. Me gustaría saber entonces, ¿qué es? Has explicado un poquito por encima cuál es la situación, ¿no? Pero creo que estaría bien detallar, primero de todo, ¿por qué de la necesidad de desarrollar dicho estudio? ¿Qué es lo que os lleva? Has dicho que lleváis desde el 2019 al menos haciendo varios estudios, haciendo varios informes sobre la situación de la comunidad LGTBIQ en Guinea Ecuatorial. ¿Qué es lo que os lleva a hacer un nuevo informe? A ver, somos parte de un mundo que también se llama Diverge, es decir, nuestra simbología está configurado como un círculo. Uh-huh. Dentro del círculo está el nombre, somos parte de un mundo, pero en su interior aparece el nombre Diverge. Uh-huh. Diverge significa la diversa. Cuando nos llamamos somos parte del mundo, estamos dando a entender que las personas homosexuales son personas. Uh-huh. Dentro del marco jurídico guineano no están consideradas como personas. Ningún grupo étnico guineoecuatoriano reconoce a las personas homosexuales como personas. Por lo tanto, el nombre Guinea Ecuatorial Diversa es una forma de decir: somos un país, uh-huh, con diversidad, no solo étnica, no solo religiosa, no solo etcétera, también LGBTQ+, uno, dos. Estamos diciendo que somos personas, que es importante que se reconozca con nuestra condición. Bien, cuando se funda esa parte del mundo, Diverge, en el 2016, empezamos a trabajar con un perfil bajo. Uh-huh. Del 16 al 18, 19... trabajábamos invitando a los altos a miembros del Ejecutivo, a sociedad civil, a instituciones, para que supieran qué estaba ocurriendo, y teníamos la esperanza de que se resolviera la situación, porque es un asunto de Estado. El derecho humano no es un asunto privado de Melibea o de Gonzalo o de cualquier otro compañero o compañera, no, es un asunto de Estado. Pero nos dimos cuenta de que se moría mucha gente por problemas que el Estado puede solucionar. Las agresiones de policías y militares sucedían a diario, los repudios familiares sucedían a diario, y se producían muertes por envenenamiento familiar. Entonces empezamos a investigar. Es decir, no se puede trabajar sobre una situación desconocida. Uh-huh. Y la única forma de civilizar, la única forma que tenemos de proponerles a los poderes públicos que tomen decisiones que protejan, que es su deber proteger, uh-huh, es documentando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en el 2019 se lleva a cabo el EPU, el Examen Periódico Universal, uh-huh, la parte del mundo participa en el informe Sombra, uh-huh, para exponerle al mundo cuál es la situación de las minorías sexuales en Guinea Ecuatorial. A partir de entonces, la relación de Son Parte del Mundo con el gobierno, que nunca existió en el fondo, porque para muchas personas éramos un estorbo. Un grupo de latanas, uh-huh, charlatanes, pues, uh-huh, digamos que empezamos a recibir muchísima violencia de parte de los poderes públicos. Bien, tomamos una decisión.
Si este tema es un asunto de derechos humanos, lo más importante es que se sepa qué es lo que está ocurriendo. Y la herramienta más importante es la documentación. El primer informe que publicamos tenía que ver que se titula Homofobia de Estado, porque estábamos respondiéndole al gobierno. El gobierno había dicho en Ginebra, en el examen periódico universal, que no era, que el gobierno no estaba siendo violento con las minorías sexuales en Guinea, que era la población. Y la pregunta que nos formulamos es, pero entonces si es la población, ¿cuál es el papel del gobierno? ¿Cómo está amparada también la población, no? ¿Por qué se sienten con inmunidad para poder agredir? La población con autoridad para violentar las vidas de las personas homosexuales. Entonces descubrimos que el gobierno no había hecho lo posible para difundir la resolución de la OMS, que suspende de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Uno. Dos. Toda la normativa de las Naciones Unidas que estipula la no discriminación hacia las minorías sexuales es una normativa desconocida en Guinea. Es decir, que los poderes públicos han dejado hacer, han dejado que las tradiciones étnicas homófobas, han dejado que la religión católica, la evangélica, la protestante, que son muy homófobas, pues campen a sus anchas y que violenten las vidas. Entonces, pues, ese primer informe de homofobia de Estado es un primer informe en el que citábamos todas las normas en Guinea que son normas malísimas para que deben ser suspendidas y que son malas para la salud de las personas LGTBIQ+. Entonces, hemos publicado cuatro informes y los informes están disponibles para cualquiera que los quiera encontrar. Hemos hecho un informe sobre trata de LGTBIQ+, sobre el acceso de las personas LGTBIQ+, a la educación, sobre el acceso a la justicia. Ahora hemos hecho un informe sobre torturas. Y no creemos que ahora mismo algún partido político de Guinea pueda no tomar iniciativa y decir, oye, ese colectivo necesita una protección y hay que legislar y hay que proteger. De acuerdo. No hay ninguno que lo pueda decir, sí. De acuerdo, muchísimas gracias, Melibea. Bueno, si te parece, en este punto vamos a dejar a nuestros oyentes y oyentas en el primer descanso musical. Hoy toda la música ha sido escogida por Melibea. Os dejamos con Lucky Dube y la canción es Remember Me. Y a la vuelta me gustaría recapitular exactamente dónde lo hemos dejado con el tema de la iglesia y las entes religiosas, así como nuestras tradiciones. Y ver, según tu informe y los varios informes que habéis hecho, qué impacto tienen ellas en la situación actual. Así que os dejamos con el primer descanso musical, Lucky Dube, y la canción se llama Remember Me.
Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con nuestra compañera Trifonia Melibea Obono. Antes de ir al descanso, estabas explicando claramente el porqué de la necesidad de este informe, una vez más otro informe, cada informe con un enfoque un poquito diferente, un poquito más, dijéramos, enfocado en diferentes áreas de la vida social de la comunidad LGTBQ y más en Guinea Ecuatorial. Y en todas, y incluso en tus libros, siempre sale el tema del bantuismo, ¿no? Que creo que no sé si es una definición que has cuñado tú, pero bueno, el bantuismo para muchos de nosotros, al oír esa palabra ya sabemos de lo que estamos hablando. Una de las cosas que me no podría decir que me chocó, pero que siempre me incomoda, ¿no? Es el papel que juegan estas instituciones tradicionales y las instituciones religiosas. Justo antes de ir al descanso estabas hablando sobre el papel que juega la Iglesia Católica, las protestantes, los cultos y demás. Y bueno, me gustaría saber desde tu punto de vista qué papel juegan las tradiciones ancestrales y el nacionalcatolicismo y las otras religiones que tenemos en Guinea Ecuatorial en dicha persecución y discriminación hacia el colectivo LGTBIQ en Guinea Ecuatorial. Lucky Dube, en la canción Remember Me, uh-huh, hace una a que la gente se acuerde de él de alguna manera cuando en Sudáfrica puedan convivir personas blancas y negras sin ningún tipo de dificultad, uh-huh, sin racismo. Uh-huh. Sin enfrentamiento. Esa canción la elijo porque yo creo que en algún momento las personas LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial, sobre todo las personas transgénero, que son las consideradas homosexuales, en algún momento de la historia podrán vivir de día como las personas heterosexuales. Es decir, podrán llevar una vida normal, porque en la actualidad no llevan una vida normal. Uh-huh. Tienen que esconderse. Tienen que pasar más tiempo en las casas. Tienen que cruzar una acera porque al otro lado está una comisaría. Tienen que evitar a cada rato que no contestar a las agresiones verbales o físicas de cualquier viandante. Cuando todo eso desaparezca, espero que la gente se acuerde del informe, se acuerde del director de la radio La Voz de los Sin Voz, que Remember Me, que se acuerden de nosotros, ¿no? Porque creo que habremos hecho un trabajo importante. Yo creo que en la actualidad somos conscientes de que hacemos un trabajo que tendrá resultados a largo plazo. Uh-huh. Yo la verdad es que no tengo mucha esperanza de que Guinea vaya a cambiar con una ley como las que tenemos en Guinea, que una ley se promulga hoy y al día siguiente la gente sigue haciendo lo mismo. Pero ¿qué papel, Melibea, qué papel juegan la iglesia y, bueno, las diferentes iglesias de las diferentes denominaciones? Por ahí iba yo. Es decir, hoy se puede promulgar una ley que prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual afectiva, y al día siguiente la gente seguirá haciendo lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que se han construido narrativas que convierten a nuestro continente, sobre todo la parte de África Negra, en meras, a nuestra gente como mera víctima del colonialismo. Uh-huh. Es como si, por ejemplo, el tema que nos ocupa es como si la homofobia la hubiese traído el blanco. Uh-huh. Yo no digo que no. Existen leyes, la ley del orden público, existe la ley de aguas y maleantes, existen muchas leyes que a través del Estado moderno, uh-huh, entre comillas, trajo Occidente, sí. Pero ¿qué encontró a nivel en nuestras costumbres, uh-huh, el blanco? De hecho, en el 2019,
cuando se convierte Ginebra, cuando se convierten los poderes públicos en apólogos de la homofobia, estaban haciendo apología a la homofobia. El primer ministro, la primera dama, el ministro de no sé qué, incluso se reunieron en Kogo, elaboraron un anteproyecto de ley, pero draconiano, que se supone que es en el Parlamento y la pueden aprobar esa ley en cualquier momento si les da la gana. Empezaron a decir que no, que la homosexualidad no es africana, es de lo blanco, por los términos maricón, lesbiana, son de la lengua castellana y el castellano es una lengua importada. Entonces el colectivo hizo un documental titulado Fidel Lemoy, y en ese documental habíamos logrado documentar todos los nombres que existen en nuestras lenguas étnicas sobre minorías sexuales. Una mujer lesbiana en fan se llama ungoranga. Yo no sabía que España creó una academia de la lengua fan en Guinea. un hombre gay en pichinglis se llama manlapa. Pero una mujer una mujer en la etnia ndowe, en la etnia mubi, una mujer lesbiana se llama boye waisu. Es decir, son nombres que tienen la carga de violencia, la misma carga de discriminación, la misma carga de exclusión que, como se dijera, bujara o maricón en España. Una vez que sacamos eso, de hecho, en las redes sociales, en Afroféminas, en otros medios de comunicación, tenemos artículos publicados con nombres específicos en nuestra etnia. Es decir, ¿y existían homosexuales? Sí. ¿Existía la homofobia? Sí. ¿Existían violencias? Sí. Entonces, esas violencias son las que más se aplican en Guinea. Luego viene la ley de vagos y maleantes, sí. Luego el cura. ¿Quién? El cura no viene a buscarte en casa. Es la madre o el padre quien sale con su bebé y se va a encontrar al cura. El pastor no viene de casa en casa buscando con un cartel de, a ver, aquí viven lesbianas. No, son las familias las que llevan a sus hijos a la casa de curación, al Ngangang, a la casa de curación de Wed, a ver si el dios de Rupé lo cura, a ver si el espíritu... Eso es tradición precolonial. Es muy importante, es muy importante lo que estás diciendo, Melibea, para mí, creo que es importante porque estás dando un argumento muy equilibrado para, por un lado, que no se acuse a Occidente de traer la homosexualidad a África, y por otro lado, que era el punto de vista que yo tenía de una, ¿cómo se dice?, una África romantizada, ¿no?, de precolonial, donde de hecho había egalitarismo, igualdad, donde se permitía las diversidades sexuales y amorosas, donde se apreciaba al otro y a la otra, ¿no? Yo pensaba, para mí esto es como noticia, ¿no? Yo pensaba que en la África precolonial, teniendo en cuenta a Reina Nzinga, teniendo en cuenta muchas otras personas que en su momento se identificaron con la comunidad LGTBQI, en cierta manera, eran reconocidas y podían tener poder y demás, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo es que esas palabras no solo identificaban a las personas dentro de esta diversidad sexual, sino que están cargadas de odio esas palabras en nuestras propias lenguas, ¿no? Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por lo que tú estás diciendo, nuestras tradiciones ancestrales son homofóbicas, y entonces el nacionalcatolicismo, las iglesias, llámales cual sea su denominación, simplemente están enfatizando en algo que ya existe en Guinea Ecuatorial en particular y en África en general, ¿no? ¿Correcto? Yo no hablaré de África en general, porque vale. África es grande, es diversa, es extensísima. Y para nuestra suerte está bastante poblada y tenemos mucha población. Podríamos hacer muchísimas cosas si quisiéramos con nuestra población, porque es muy inteligente. Bien, ahora, la homofobia a través del marco jurídico europeo llegó, sí. ¿Pero qué encontró? Porque ahora mismo todo el mundo se ha escuchado.
¿Cómo éramos? Si queremos recuperar esa África romántica, tenemos que conocer cómo era. Y eso que yo estoy leyendo no es lo que era. Porque, a ver, escuché, por ejemplo, un párrafo. Estuve encarcelado durante 2 semanas en una celda oscura de Guantánamo. Guantánamo es el emisor de seguridad, así lo llaman en Guinea Ecuatorial. En las mañanas traían un pan seco. Era mi alimento diario. Todos los días, a las 4 de la tarde, me llevaban a la sala de tortura. Una sala en el subterráneo, con muchas camillas sin colchones. Los agentes de policía decían que la ausencia de colchones es sutil porque así la electricidad llega a la espalda de la persona a través de los sieros. Había una toma de gas, una sala. En la sala tenían muchas herramientas de tortura, objetos punzantes como machetes y cuchillos. Recuerdo haber visto un tubo de gas, una toma de gas. Vi palos de pegar de madera, bien gordos. También un sitio con poste. Te ponían las esposas con los brazos hacia atrás y te dejaban colgado. También había una cosa así, calentada, con fuego que te colocaban entre las piernas. Mientras te torturaban, observabas la cara de un maniquí, que es de un hombre agotado, torturado, con babas, feo, llorón. Siempre que me torturaban, de la manera que fuese, me obligaban a mirar el rostro del maniquí. Me torturaban todos los días a la misma hora. Allí dentro yo no tenía nombre. Me llamaban por el número de mi celda. Yo desaparecí de este mundo y nunca he vuelto a ser lo que era antes. Guantánamo es un edificio de tortura, no es otra cosa. Es una adolescente de 24 años que tiene ahora, que cuando estaba en la adolescencia precoz, su padre le llevó a Guantánamo, su padre, porque le había llevado a Mingangán, porque le había llegado a Pastor, le había llevado, hasta que un psicólogo le dijo, tu hijo, tu hija, es transgénero, es no se enferma, así que no se va a curar, deja de llevar a los sitios. Que en aquel momento era ministro, que podía lograr que su hija estuviese más de... Porque estuvo 2 semanas en Guantánamo, torturada. Tuvo que salir de allí porque la hermana del padre, la hermana mayor, se enteró y vino a sacar a la niña de prisión. Es decir, no se fue el policía a la casa del señor a buscar a su hija. No, no. Él, por sus tradiciones, haciendo uso de su poder político, llevó a la niña a Guantánamo. Y así un caso, y otro caso, y otro caso. Después empezamos a cuestionar y nos dijimos, eso no puede ser solo la ley de vagos y maleantes, aquí hay algo más. Y empezamos a investigar y a encontrar las prácticas de conversión, las terapias de conversión que se aplicaban y que se siguen aplicando en nuestras tradiciones étnicas. Y da igual que se llame Pendogüe, que se llame Vicio, que se llame Bubi, que se llame Ambo. Que son... No son etnias tolerantes con la diversidad. Que son precoloniales, ¿no? Por lo que tú dices, todas estas prácticas ancestrales son precoloniales. Son precoloniales. Y has dicho algo importante también cuando te refieres a Indoé, Visio, Ambo y demás, ¿no? Que este informe queríais salir un poquito de la metrópolis que es Malabo, y también de Bata y mirar qué está pasando en el resto del país, ¿no? Porque hasta cierto punto Malabo ha estado bastante estudiado en cuanto a las violaciones de los derechos humanos a vuestra comunidad, y en este informe os vais un poquito a las periferias, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero tuvimos dificultades porque la pandemia no le dejó indiferente ni a ninguna persona ni a ningún proyecto. Pero la ventaja que tuvimos es que en Guinea se ha producido desde la década de 2000 un éxodo de población de la periferia a los centros de Bata y de Malabo. No es que para parte vas a encontrar con una persona homosexual que vive en Ibokuata, pero que viene, por ejemplo, de Bibellín. Te vas a encontrar con una chica anoponesa que vive en Bangán de Bata, que ha estado viviendo durante toda su adolescencia, por ejemplo, en la isla. Te vas a encontrar con una persona de Bungomo que está viviendo en Bata. Es decir, esa ha sido la ventaja del informe. Que una persona te cuenta su vida desde su poblado hasta
hasta Malabo, de su poblado hasta Bata. Y los lugares en los que sí está muy asentado el caciquismo, la práctica de homofobia, la impunidad, es decir, desde los coches, lo llamamos en Guinea los cangrejos, que son los coches que utilizan la policía, la intervención rápida y todo lo demás. Desde los militares, los policías, los gendarmes, los presidentes de comunidades de vecinos, los presidentes de la célula de base del PRG. Es decir, no hay autoridad en Guinea que no se sienta con capacidad de decirle a una persona lo que puede o no hacer. Entonces, pues, la persona LGTBIQ+ se sufre muchos desalojos. Hoy viven aquí, mañana allá, y tienes que ir siguiendo dónde está cada uno. Y también hacer entrevistas de noche. Porque si una persona transgénero tiene miedo de salir de día por agresiones o por lo que sea, saldrá de noche. Y tú tienes que adaptarte a hacerle la entrevista de noche. O sea que ha sido un trabajo complicado. Ha sido un trabajo laborioso y complicado y arriesgado, pero es mejor vivir así, es mejor visibilizar una problemática que creo que, yo creo que en el gobierno actual hay muchas personas que si tuvieran libertad, esa situación no estaría así. Solo que son personas que ostentan cargos pero no tienen poder. Y también es verdad que los partidos de la oposición no hay mucha diferencia en cuanto a la homofobia. Pero la misma que se manifiesta en algunos dirigentes del PRG, también se manifiesta en algunos dirigentes de partidos de la oposición. Pero volvemos... Son personas que vienen de que se han criado en un solo entorno. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos una sociedad muy homogénea hasta cierto punto, y el tema de las tradiciones está bastante arraigada en la sociedad, y entonces no importa si miras a un lado o al otro dentro del gobierno, encontrarás las mismas prácticas y las mismas creencias hasta cierto punto, ¿no? Variarán en ciertas políticas, pero en cuanto a lo que es la cultura y el entendimiento de esta comunidad, no creo que podamos encontrar mucha diversidad dentro de estos partidos políticos que representan a la población, al fin y al cabo. Si te parece, Melibea, me gustaría... También quería resaltar una cosa. Es que no es solo una cuestión política. Es decir, cuando el informe, cuando decidimos que se titule Estamos solas en el mundo, nos referimos a lo siguiente. Por ejemplo, en la página del informe decimos lo siguiente. Tenemos en contra a los agentes de seguridad, tenemos en contra a la sociedad, tenemos en contra a la familia, tenemos en contra a todo. Entonces, si eres una persona LGTBIQ+, estás sola en el mundo, no tienes a nadie, vives en Guinea Ecuatorial. Eso es lo que queremos que, queremos que quede claro con el título, ¿no? Quiero decir... Esa soledad es estructural. Quiero decir también que es importante recalcar en este Estamos Solas, que también dentro del colectivo que se hace llamar sociedad civil y de activistas pro derechos humanos, muchas veces dejan de lado la temática del colectivo del LGBTIQ+, de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y eso me he dado cuenta yo, que dentro del mundo de los activistas no quieren escuchar. Y volvemos a lo mismo que tú decías de la oposición, ¿no? Son tan homofóbicos o más que el mismo gobierno, ¿no? Y eso sí que me preocupa a mí cuando la gente dice ser defensora de los derechos humanos, pero entonces deja de lado a un colectivo de esa humanidad, ¿no? Me parece algo incoherente. Realmente. Sí, es algo incoherente y de hecho, por ejemplo, cuando lo que nosotros, somos parte del mundo, estamos insistiendo, es decir, a nivel en el derecho internacional público, el Estado es el primer actor que protege a su población. Creemos que si los poderes públicos fueran contundentes contra la homofobia, mucha gente se pensaría el golpe, mucha gente se pensaría lanzar una piedra, muchas madres se pensarían lo de llevar a su hija a una comisaría para que le den 50 en el trasero. Mucha gente se pensaría muchas cosas. Es decir,
esa tolerancia a, vale, se ha pegado a un maricón, no pasa nada, o con la población, que los primeros que golpean son los agentes de seguridad, entonces acabáramos. Acaba y... Porque entonces, pues, dirige una ONG y dirá, no, como no hay que informar con la policía, tampoco quiero que estéis aquí. El padre dice, no quiero de hijo en mi casa porque no hay que informar con la policía. Es decir, estamos exigiendo que el Estado actúe, que los poderes públicos actúen para proteger. Porque la Convención contra la Tortura es una convención que limita la intervención del Estado en las vidas de las personas y que hace un punto a la protección. Sí que es verdad que la sociedad civil está allí, o sea, la mayoría no está a favor. Pero también sabe disimularlo muy bien, porque para vender la idea de que tú eres una persona que defiende derechos humanos, tienes que saber fingir muy bien. Pero todas las recomendaciones que estamos incluyendo aquí, que son 8, la mayoría tiene que ver con que el Estado haga su trabajo, que para eso está. Los poderes públicos, quiero decir, que hagan su trabajo. Vale, porque pues, cuando la ley se castiga, y se ve efectivamente que castiga, mucha gente se piensa dos veces en el momento de practicar la homofobia. Pero creo que aquí es un poquito el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque el gobierno representa a una sociedad y sí, sí que es verdad que el gobierno debería de liderar el recorrido o el desarrollo social y humano que se quiere llevar a cabo en esa sociedad. Pero al mismo tiempo es un reflejo de la sociedad que está representando, ¿no? Entonces yo creo que debería haber trabajo a los dos niveles. Por supuesto, a nivel gubernamental, que lideren en ese cambio de actitud, pero también a nivel social debe haber este trabajo que estáis haciendo de concienciación, ¿no? Y de visibilización de los problemas y de las contradicciones. Melibea, en este punto me gustaría dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical, que es de la canción de John Lennon, Imagine. Y a la vuelta me gustaría que detallaras un poquito más, ¿no? A pesar de haber sido activista durante tantos años, a pesar de haber desarrollado tantos informes, a pesar de haber escrito tantos libros sobre esta temática, ¿ha habido algo que te sorprendiera durante este informe? Creo que este informe tiene algo muy particular, ¿no? Y es que es lo que llamamos cuando estás haciendo recerca, un estudio cualitativo, ¿no? Un estudio donde no miras mucho las estadísticas, sino coger simplemente el testimonio de unas cuantas personas. Creo que en este informe son 12 o 15 personas a las que se les ha entrevistado para coger sus perspectivas. Entonces, a la vuelta de la música, del descanso musical, me gustaría que nos explicaras si ha habido algo que te haya sorprendido. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, os dejo con el segundo descanso musical. El artista es John Lennon y la canción es Imagine. Kill.
Bienvenidos de vuelta a La Llave, la voz de los sin voz. Seguimos aquí con Trifonia, Melibea o Bono y entramos ya en la recta final de este programa. Melibea, como estábamos diciendo antes de ir al descanso musical, ¿qué es lo que más te ha sorprendido al oír las declaraciones de estas personas? Tenemos en la página 14 una frase que dice: el jefe de Estado es militar y toda la persona que ejerce la misma profesión que la suya tienen inmunidad. Es el caso de los militares de alto rango. Lo más repetido por las víctimas ha sido el hecho de describen a los militares y a los policías como personas que actúan por encima de la ley, que no se rigen por ningún tipo de ley. Es como si ellos fueran la ley. Incluso alguno te dice, es que lo de los militares ya no es solo con nosotros. He visto, por ejemplo, cómo le pegan un golpe a un chico por llevar trenzas. Es decir, esa impunidad con la que actúan los agentes de seguridad, sin ningún miedo a que pueda pasar nada, me ha llamado mucho la atención. Y luego otros mitos que en Guinea, que a veces una persona cree que, pues lo que me han contado es un mito, pero ¿cómo puede ser tan cruel? Por ejemplo, en la página 9, una niña transexual dice: en la cárcel me golpeaban de manera consecutiva y con una porra en todo el cuerpo, sobre todo en la planta de mis pies. Esa niña estuvo 2 meses sin poder caminar. Es decir, la crueldad, el nivel de odio con el que se trata a las minorías sexuales por el mero hecho de serlo. Es decir, ya no es que esta persona mató a... No estoy justificando que por matar te deban torturar. No existe. No es justificable. Pero... Entiendo el punto que quieres hacer, que básicamente son personas que no han cometido ningún crimen, para empezar. No han sido ni siquiera juzgadas. No han sido juzgadas, no han cometido ningún crimen, pero simplemente porque no son como tú. Todas las personas nacemos libres e iguales. La universalidad de los derechos humanos es universalidad. Pero desde el momento en que se ensaña el sector más importante de la sociedad, el que protege, el que es garante de la paz, el garante de todo, pero que sea el que se ensaña con una minoría, porque le da la gana, no. Por ejemplo, en la página 10 tenemos: en mi comunidad de vecinos los problemas se tratan como en la aldea Fang, lo que perjudica a otras etnias. Es decir, en cualquier nivel de comunidad, si no sabe leer ni escribir, ¿qué va a aplicar? Va a aplicar lo que aprendió en su pueblo. Lo que aprendió en su pueblo. O, por ejemplo, también las descripciones que hacen de los lugares de encarcelamiento. En la página 11 tenemos, por ejemplo, un titular: la celda es como el lugar de dormir de un perro. Es decir, como ciudadana me he sentido humillada. Como diciendo, pero ¿cómo puede ser que yo me tenga como guineana y eso esté ocurriendo? Y luego, por ejemplo, aparece otra víctima que dice: el uniforme militar y policial les confiere el derecho de actuar al margen de la ley. Pero, Melibe, a ti, de todas estas observaciones, ¿qué es lo que más te sorprende? ¿Te sorprende que no haya habido ningún cambio? ¿Te sorprende que parece que se esté incrementando el abuso de los derechos humanos? ¿Hay alguna cosa que sea nuevo para ti, que haya sido noticia, o simplemente es enfatizar en lo que ya sabías? Realmente ha sido, primero, lo que he dicho antes, lo del ensañamiento, lo de la manifestación de odio, y lo que sí que me ha sorprendido es, si hace 4 años hubiéramos intentado hacer un informe de ese tipo, se habrían ofrecido solo 2 personas, pero vemos que de manera creciente la gente se anima a denunciar. Eso, más que asustarme, me ha dado ánimo, como diciendo, wow, 15 personas, 16 se animan a denunciar, pues qué bien. Es decir, que yo creo que algo sí que estamos
estamos cambiando. Por ejemplo, cuando te dice una chica lesbiana en la página 17, en Bata, cualquier encuentro de boyera es el motivo de redada policial o militar. Uh-huh. Es que saben que va a haber redada, pero aún así salen a la calle. Uh-huh. Muy importante. Es una forma de... O sea... Uh-huh. Es resiliencia. Uh-huh. Las víctimas están cada vez más concienciadas de que a pesar de las torturas, a pesar de la impunidad de los crímenes de las que son víctimas, tienen una, bueno, su voz va a ser escuchada por un colectivo como puede ser IG Justice, Somos Parte del Mundo y la Comisión de Juristas de Guinea Ecuatorial que han llevado a cabo este informe, ¿no? De alguna manera están perdiendo el miedo y están viendo de que esta batalla solo se va a ganar visibilizando, ¿no?, el problema. Uh-huh. Y creo que ese es un paso gigantesco, gigantesco, ¿no? Porque cuesta, hay que reconocer, ¿no?, para aquellas personas que nos estén escuchando, que no son de Guinea Ecuatorial, que esto de tener miedo a denunciar no es algo único del colectivo LGTBQ, sino que simplemente al ser de LGTBQ tenéis aún más desamparo que el resto de la sociedad, ¿no? Pero que es algo que generalmente se ve en la sociedad, el miedo a denunciar y el miedo al qué dirán, ¿no? Porque Guinea Ecuatorial es un país muy pequeño, con una población muy pequeña, y donde únicamente mirando las fotos y demás, cualquier persona puede ser reconocida, a pesar de que se ha hecho el trabajo de hacer los caracteres anónimos. Para que no puedan ser reconocidos y que sus testimonios sean de alguna manera en el anonimato, ¿no? Pero sí que ese miedo pasa de que alguien pueda reconocer que se está haciendo esa entrevista, de que se está recogiendo esa información. Hay mucha persecución a hablar de cualquier cosa de este gobierno, ¿no? Y por lo tanto también es este reconocimiento hacia ti y hacia tu equipo por la valentía de continuar dando la cara tanto fuera como dentro del país sobre esta temática, ¿no? Sobre la temática que desde mi punto de vista, el tema que sea LGTBQ debería ser como una particularidad, ¿no? Porque al final estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de torturas, claro. Estamos hablando de vejaciones a personas. El hecho de que todo esto sea a más por su inclinación sexual o amorosa es ya, bueno, increíble y desastrosa. Melibea, me gustaría, para ir acabando esta entrevista, porque al final... Creo que lo más importante es que aquellas personas que puedan ir, que vayan este miércoles 17 de mayo a las 12 de la tarde a la Plaza de la Castellana número 46 de Madrid para escucharte a ti y a otros hablar sobre esta temática, ya que es el Día Internacional contra la Homofobia y la LGBTI-fobia. Que se le llama, ¿no? Ya que la homofobia sería solo para los homosexuales y reconocemos que hay una fobia a todo lo que sea la diversidad sexual o de género, ¿no? Entonces, tampoco queremos darles todo aquí, en esta entrevista, pero para ir acabando, ¿cuáles son las sugerencias, las recomendaciones que salen de este informe? Pues las recomendaciones son súper sencillas. La primera recomendación tiene que ver con que Guinea ha aprobado un código penal, y un código penal que sí que parece moderno, pero que no se está aplicando en el caso de las minorías sexuales. Uh-huh. Punto número uno. Punto número dos, ese código penal, desde el momento en que entra en vigor, deroga leyes que estaban en vigor antes de que se aprobara. Uh-huh. Esas leyes se siguen aplicando. Dos, la tercera sección del artículo 11 del Código Penal prohíbe todo tipo de discriminación.
discriminación por la razón que fuese, a día de hoy las personas LGTBIQ+ siguen estando discriminadas. No ha cambiado nada. Tres, como no ha cambiado nada después de la aprobación del Código Penal, es preciso que los poderes públicos le ordenen expresamente a la fuerza de orden público que dejen de perseguir a las personas LGTBIQ+. Porque a pesar de la aprobación de un nuevo Código Penal por presión de la CPLP, yo demuestro que ha sido por voluntad política, se sigue llevando a cabo redadas, se sigue llevando a cabo torturas, se sigue encarcelando homosexuales solo por el hecho de serlo. Y eso es homofobia de Estado. Cuatro, la ONU tiene aprobado un conjunto de principios que se llaman los principios de Yogyakarta. Esos principios son los que actúan como recomendaciones para los estados que quieren proteger los derechos humanos de las personas que tienen una orientación sexual diferente y de género. Que nuestros poderes públicos legislen en base a esos principios. ¿Qué han firmado? ¿No han ratificado ellos? Guinea Ecuatorial. No. Son principios. Digamos que cuando tú ya eres Estado Padre de las Naciones Unidas, cuando se promulga, cuando se publica, cuando la Asamblea de Naciones Unidas, los relatores se reúnen y aprueban unos principios, y aunque no te digan nada, tú ya sabes cuáles son sus obligaciones. Otra cosa es que nuestro país firme documentos que ni siquiera se leen, en mi opinión. Creo que ratificamos tratados si no leemos siquiera el contenido. Bien. La quinta recomendación es sencilla, el uso del sistema educativo, los medios de comunicación, otras plataformas que difundan la resolución del año 1990, que son ya 33 años. Y esa resolución establece que no es enfermedad la homosexualidad. Es un trabajo que no le cuesta al gobierno hacer, pero no tiene voluntad para hacerlo. Sexto, que se forme al funcionario público, que la gente que trabaja en la administración sepa que puede atender a una persona homosexual que se viene a matricular, que no está enferma, que tiene un virus, que puede atender a una persona que se va a hacer el DIP, que puede atender a una persona LGBTQ+ que se siente agredida en su casa, que tienen el deber de proteger. Que legalicen ONGs que trabajan sobre minorías sexuales, porque ninguna está legalizada. Más, las que están trabajando están siendo perseguidas, como son parte del mundo. No tenemos ningún tipo de protección como personas que reciben derechos humanos. No lo tenemos. Y lo último es el respeto de la jerarquía normativa. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Están las leyes a un lado. Cuando una persona anobonense se siente en frente de un ordenador, y es policía o militar, aplicará la normativa ambos sobre homosexualidad, las costumbres. Cuando se sienta una persona bubi, traerá las tradiciones de su pueblo, son las que va a aplicar. La persona fan igual, la visión igual, la fernandina igual. Es decir, con lo mucho que existan leyes, las leyes creo que se aprueban en Guinea por obligación, por presión internacional, igual que los tratados, por presión internacional, por lo que en la práctica se sigue aplicando prácticas ancestrales o ideas del franquismo o la ley de vagos y maleantes, que según la normativa ya están derogadas porque ya existen leyes nuevas. Es la normalización de que las personas LGTBIQ+ son personas que no son animales, que no son de otro mundo, que no los han traído los blancos para invadir Guinea, que no son personas que han llegado porque están las redes sociales funcionando, que no. Y luego, lo último, que no solo son maricones y lesbianas los hijos de los pobres, que también sus hijos son homosexuales. Si tanto quieren aplicar la ley, que empiecen desde sus casas, pero que sepan que no se cumple la homosexualidad, porque en Guinea Ecuatorial los hijos de los pobres son el experimento. Son las personas que llevan a no sé dónde, son las personas que persiguen. Sus hijos lo son, sus esposas lo son. Sus maridos lo son, sus cuñados lo son. Importante. Muy bien, Melibea, por último, para aquellas personas que quieres invitar al día 17, al miércoles, ¿por qué crees que deberían de venir y qué es lo que pueden esperar
de este evento, donde tenemos a Juan González Mellizo, que es jefe de comunicaciones de la representación de la Comisión Europea en España. Estará, creo que, moderando. Luego tenemos a Luisa Estévez Martínez, presidenta de la Fundación Pedro Cerolo. Íñigo Lamarca Iturbe, que es activista y ex Arateco, que es defensor del pueblo vasco. Y entonces tenemos, a, por supuesto, a ti, Trifonia Melibea. ¿Qué es lo que pueden aprender en este evento el miércoles? Muchas cosas, se puede aprender muchas cosas. Aprender a conocer Guinea, aprender a empatizar, aprender de las personas que son grandes. Yo soy la única que tiene que aprender de esa mesa porque Luisa es una super abogada. Tenemos a una persona que ha sido defensor del pueblo del País Vasco. Tenemos a una persona que está trabajando en la Unión Europea, que es representante de la Unión Europea. Vamos, es una mesa formada por personas que saben todo lo que ocurre en toda parte del mundo. Pero Guinea, pero los derechos humanos, mejor dicho, no son derechos humanos de Guinea, son universales. Y yo no puedo estar tranquila si me entero de que se ha golpeado hasta matar a un niño en Nepal porque es minoría étnica. No. Es una persona como yo. No puedo ser a gusto si se está matando a mujeres en España solo por eso de ser mujeres. No. Así que la gente no puede estar a gusto si las personas LGTBIQ+ de Guinea Ecuatorial están pasando por tortura, por prácticas crueles, inhumanas y degradantes. No. Los derechos humanos son derechos humanos para todo el mundo, son universales. Por lo tanto, hoy le toca a Guinea, hace 50 años le tocaba a España, hace 70 años le tocaba a otro país. En África sí que están cambiando las cosas, Gabón está cambiando mucho, Sudáfrica ha cambiado mucho y otros países más. África tiene futuro, África tiene gente que lucha para que las cosas cambien, por lo que es importante venir para formar parte del cambio. De acuerdo. O sea que ya habéis oído a nuestra compañera Trifonia Melibea Obono. Tenéis que asistir el 17 de mayo, mañana miércoles 17 de mayo a las 12 de la tarde, Plaza de la Castellana 46 de Madrid, para formar parte del cambio. Ese cambio que tanto deseamos todos en Guinea Ecuatorial lo vamos a tener que hacer unides. No puede ser que haya muchas activistas y audistas hablando de la violación de los derechos humanos y nos olvidemos de una parte muy importante de ese colectivo al que llamamos sociedad, porque la comunidad LGTBQ son nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras tías, nuestras madres, nuestros tíos, nuestros abuelos y abuelas también. Entonces, depende de todos nosotros avanzar esta sociedad. Muchísimas gracias, Melibea. Normalmente pedimos a nuestros contertulianos y contertulianes de mandar un mensaje a la juventud de Guinea Ecuatorial. ¿Qué mensaje te gustaría mandar a nuestra juventud? Que Guinea existe. Que Guinea, y Guinea existe. Es para todos. Y Guinea es para todos. Muchísimas gracias, Melibea. Bueno, ya habéis oído, ya sabéis dónde encontrarnos. okenbensue@gmail.com o kenbensue, la llave, en Facebook, y si no, en mis perfiles personales, en las redes sociales, Zang Ezim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de asegurarnos de que nos damos cuenta de que Guinea es para todos y que trabajamos todos juntas para acabar con la violación de los derechos humanos. Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal.
c'était des vides. Même maman au marché, son délire.